¿Qué tal, chicos? Soy el profesor Luis. Estamos aquí en tu clase de aritmética para los alumnos de cuarto grado de primaria. El día de hoy vamos a ver el tema adición y sustracción de fracciones homogéneas. Como vimos en la clase anterior, vimos las clases y tipos de fracciones. Ahora vamos a hacer las operaciones. Adición y sustracción de fracciones homogéneas. Tenemos aquí un ejemplito, nos dice lo siguiente. Observa, análisis completa. Los 6/13 son manzanas. Los 4/13 son naranjas. ¿Cuántas manzanas y naranjas hay? Vamos a ver. Diez. Si nos damos cuenta, hay una cantidad de frutas. ¿Cuántas frutas hay en total? Frutas. ¿Cuántas frutas hay en total? Aquí en el conjunto hay 13 frutas, ¿no? 13 frutas hay en total. Pero de las 13 frutas, dice, hay 6 manzanas. Acá está. 3 más 3 son 6 manzanas. Entonces, hay 6 manzanas de 13 frutas. 6/13. ¿Cuántas naranjas hay? Hay 1, 2, 3, 4. 4 naranjas de 13 frutas. 4/13. Y vemos aquí que hay plátanos. ¿Cuántas manos de plátanos hay? Hay 3 manos de plátanos. Significa que hay 3 manos de plátanos. ¿De cuántas frutas? De 13. 13. 3/13. Ahora, si nos damos cuenta, todos tienen el mismo denominador. Significa la misma cantidad de frutitas. 13, 13, 13. Claro. Lo que nos indica lo siguiente. Para sumar o restar fracciones con igual denominador, se suman O restan. o restan los numeradores. Muy bien. Ajá. A ver, vamos a ver. Vamos con este ejemplito. Nos dice, ¿cuántas naranjas y manzanas hay? Nos dicen que hay 6/13. Muy bien. 6/13. Más naranjas, 4/13. Ya. Entonces, ¿cómo se desarrolla aquí? Cuando nosotros vemos estas fracciones que tienen el mismo denominador, eso quiere decir que son fracciones homogéneas. Tú lo que vas a hacer es lo siguiente: vas a colocar el mismo denominador, que es el número 13. El 13, y los numeradores los vas a operar normalmente, sin ninguna variación. 6 más 4 es 10. ¿Me entendieron ahí? Cuando es suma de fracciones homogéneas, se coloca el mismo denominador y se operan los numeradores. Si hubiera sido menos, lo tendrías que restar. ¿Ya? Vamos con los ejemplos. Primer ejemplo. Tenemos el denominador 5. Entonces realizamos la operación. 8 menos 6. Listo. 8/5 menos 6/5. Pongo el mismo denominador y resto los numeradores. Sería 2/5. Siguiente ejemplo. Profesor, yo le puse de frente la respuesta. Ya, muy bien. Acá tenemos el mismo denominador, 7, ¿no? Y los numeradores los vamos a operar. 3 más 2. 3 más 2 es igual a 5. Sería 5/7. Muy bien. Yo puse una mala respuesta, no hice todo. Muy bien. Sigamos, por favor. Apaguen sus audios porque se está escuchando un poquito la bullita de afuera. Listo. Acá igual colocamos el mismo denominador, 13, y realizamos la operación. 9 menos 5, ¿no? Que es la resta.
sería 4 treceavos. Muy bien. Aquí igual, colocamos el mismo denominador, son fracciones homogéneas, y operamos los numeradores 6 menos 5, y eso nos va a dar un séptimo. Excelente. Ahí hemos comprendido, ahora voy a preguntar. Aarón, Harold, ¿qué hacemos aquí? ¿Aarón o a mí? ¿Ale? Sí, profesor, soy yo. Ya, ¿qué hacemos? 16 menos 5. Ya. ¿Qué más? 13. El mismo denominador, muy bien. Sigue. Es igual a 11. Y el mismo. ¿11 qué? 11. 13 a. Treceavos. Muy bien. Vamos con Hewin Victorio. Hewin, ¿qué hacemos aquí ahora en el siguiente? Hewin, activa tu audio. Ya. 5 menos 4. Sí, sigue. 4 más 2. Muy bien. ¿Denominador? 5. Excelente. ¿Cuánto sale arriba? 3. Muy bien. 3. Léeme la fracción. 3/5. Muy bien. 5 menos 4 es 1. 1 más 2, 3. 3/5. Muy bien. Vamos con Anderson García. Ya, profesor. 5 menos 2. Me da 3, profesor. ¿Cuánto? Me da 3, profesor. Ya. ¿Qué más falta? Y abajo es 4, profesor. Ya. Léeme la fracción. 3/4. Muy bien, 3/4. Vamos con Dominic. Fuerte, por favor, habla. ¿Qué hacemos? Profesor. Hacemos la línea y después ahí comenzamos a sumar 7 más 13. Ya, ¿qué más? Menos 7. Muy bien. Igual a 13 décimos. Abajo, profesor, de todo lo que hemos hecho, ponemos 10. Ya, ese es el denominador. Ya. ¿Arriba qué ponemos? ¿Denumerador? 13. 13 décimos, profesor. Listo, muy bien. Excelente. Pasamos al siguiente ejercicio. Aldair Robles, ¿se encuentra ahí? Aldair Robles. Dionera Acevedo. Sí, profe. Ya, ¿qué hacemos, Dioner? Restamos. Ya, díctame todo lo que tienes que hacer. Vamos. 7 menos 5. 2. Abajo sigue igual 9 porque el denominador es igual. Muy bien. ¿Cómo se lee la fracción que te salió? 2/9. Muy bien. Excelente. Vamos con Chunke Almanzor. Sí, profesor. Acá resuelve. ¿Qué hacemos? 9 más 8 menos 6 más 1. Muy bien. El numerador, denominador 15. Excelente. ¿Cuánto nos sale el numerador nuevo ahora?
9. 9. 9 más 8, ¿cuánto es, Almanzor? 17. Ya, menos 6. Al 17 quítale 6, Almanzor. ¿No yo le puedo decir el esto? No, él está haciendo. Lo demás vayan desarrollando los demás ejercicios. ¿Ya, Almanzor? Once. Muy bien. ¿Y más el uno que faltaba? 12. Muy bien. ¿Cómo se lee? 12 quinceavos. Muy bien, Almanzor. Vamos con, a ver, Angeli Chunque. ¿Qué hacemos aquí? Angeli. Ponemos 8 menos 7. Muy bien. ¿Sigue? 4. Es denominador. Ya, ¿sigue? 1. Muy bien. ¿Un qué? Un cuarto. Muy bien, un cuarto. Vamos con Yamilet Rojas. Yamilet, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué? Ponemos 6 más 9 menos 8. Muy bien, 6 más 9 menos 8. El denominador es 9. Muy bien, denominador 9. ¿Cuánto nos sale el numerador nuevo? 6 más 9 es 15, menos 8, 7. Muy bien. ¿7 qué? El denominador sigue siendo 9. Ya, ¿cómo se lee la fracción? Sería 7 novenos. Muy bien, 7 novenos. Vamos con Enríquez. Sebastián. ¿Qué hacemos aquí? Y abajo 11. Ya, 12 menos 11, ¿no? Sí. Ya, ¿cuánto sale arriba el numerador? 12 menos 11 es 1. Ya, ¿y abajo? 11. Ya, ¿cómo se lee? 11avos. Muy bien. Vamos aquí con el alumno Bonilla. ¿Qué hacemos? 9 más 3. Muy bien. Menos 1. Uh-huh. Y abajo el 8. Ya, ¿el 8 qué es? Denomina. Numerador. Muy bien. Dime el numerador. ¿Cuánto te sale? 9 más 3 es 12. Uh-huh. Menos 1 es 11. Muy bien. 11 octavos. Excelente. Muy bien. Vamos con Camila. Camila. Sí, profesor. ¿Aquí qué hacemos, Camila? 10 menos 9. Muy bien. Abajo 6.
Muy bien. El denominador 6. Sigue. Igual a 1. Uh-huh. 6. ¿Cómo se lee? Un sexto. Muy bien. Un sexto. Vamos con Matías Cárdenas. El 8 más 2 más 4 menos 2. Ya, 8 más 2. Sale 12. Ajá. Y el denominador 16 se queda igual, pasa muy, igual. Muy bien. 12, 16 avos. Excelente, Matías. Muy bien. Vamos con Sebastián Carlos Girón, ¿estás ahí? Ya. Tanta, activa tu audio. Sí, profesor. Listo. Mira, te dan este ejercicio igualito de fracciones, pero te ponen paréntesis. Ah, es como una operación combinada. Entonces, lo primero que desarrollamos son las paréntesis. ¿Cuánto me sale la paréntesis? 26, 17 avos. Muy bien. Excelente. Y después vamos a restarle menos 8, 17 avos. ¿Qué hacemos ahí, Tanta? Sigue. Tanta. Tanta. 6 menos 8 no se puede. Ya. 26 menos 8 sería la resta. Muy bien. El 2 le presta 1 al 6 y se convierte en 16. Uh-huh. Ya. Y 16 menos 8 es 8. ¿Ya? 18. Ah, ya. Sería 18. 18, 17 avos. Excelente, Tanta. Muy bien. Muy bien. Voy a preguntar. Daniel Tello, ¿se encuentra ahí? Daniel Tello. Ya. ¿Aarón Iyáñez? ¿Aarón? ¿Tiago Castillo? Sí, profesor. ¿Aarón Iyáñez, estás ahí? Sí, profe. Ya, listo. ¿Aquí qué hacemos en el siguiente ejercicio? ¿Qué resolvemos primero? La resta. Muy bien, lo que está en el paréntesis. A ver, ¿cuántos nos sale? 5 novenos. Muy bien, 5 novenos. Se resta normal, 12 menos 7, 5, y se pone el mismo denominador. Listo, ¿y ahí qué hacemos? De ahí bajamos el 6 novenos. Y el más. Ajá. Voy a ponerla acá mejor. Y el más. Ya. ¿Ahora qué hacemos, Aarón? Lo sumamos. Sale 11 novenos. Muy bien. 6 más 5. Y ponemos el mismo denominador. Sería 11 novenos. Muy bien, Aarón. Y eso sería todo, chicos, por la clase de hoy.